Y ahora viene a decirnos a los dominicanos que parece que quizás no estábamos aquí cuando todo esto sucedió. O que todos tenemos mala memoria y que a todos se nos olvida todo. Venir a decirnos a los dominicanos que él hizo una reforma consultando al pueblo. Ajá. No, una reforma para quitarse el nunca jamás y algo peor, hablando de constitución, para tomar el control del Poder Judicial. Que por eso agregó al Procurador de la República, nombrado por él, como miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, para él tener el control de la selección de los jueces. Y así puso a Mariano Germán como presidente de la Suprema Corte. Así puso a Radamés Jiménez como Procurador General de la República. A cuadros políticos de su partido y de su lealtad. Y puso a Moscoso Segarra, a Fran Soto, a Hirohito Reyes en la sala penal, en la estratégica sala penal de la Suprema Corte, la que tiene que juzgar los casos de corrupción. Y de ahí en adelante todos recordamos a Félix Bautista haciendo así la 2L, al derecho y al revés, cuando le dieron el no al lugar. Así vimos cómo le prohibieron a la fiscal del distrito investigar a Víctor Díaz Rúa de casos que tienen que ver con lo que está siendo acusado ahora. Entonces, defensor de la Constitución, defensor de la democracia, de la institucionalidad, pero ¿a qué perro le viene con ese hueso? Es decir, nos insultan además, porque lo que nos están diciendo a los dominicanos es que somos todos unos estúpidos.